Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a Imago Art in Action. Yo soy Trina Oropesa, una de las directoras de Imago. Por allá atrás está María Alejandra, la otra directora. Y bueno, con mucho gusto les damos hoy la bienvenida a todos por, yo creo que ya cuarto año consecutivo. Vamos por 5 años, pero aquí lo hacemos desde hace 4. Exactamente, 4 años consecutivos desde que Imago abrió sus puertas, pues la Feria del Libro nos se dio el honor de que este fuera el lugar en el que se celebrara cada 28 de enero el nacimiento de José Martí. Para nosotros es un gran honor que hoy estén aquí. Para quienes vienen por primera vez, Imago es un centro cultural que quiere fomentar el arte, la música y la literatura en español para toda la familia. Y por eso tenemos un espacio de exposición en el que ahorita tenemos una muestra que se llama ¿Quién narra quién?, de 3 ilustradores venezolanos, y el texto de Sala tuvimos el honor de que lo escribiera Sergio Andricaín. Y aprovecho rapidito para invitarlos a que el viernes vamos a tener un encuentro entre Sergio y Jefferson Quintana, que es uno de los ilustradores que vive aquí en Miami. Así que nos encantaría que nos acompañen, porque creo que va a ser también una conversación muy interesante sobre el tema. Bueno, tenemos nuestra librería y hacemos muchos talleres y actividades vinculadas a la cultura. Eso es lo que queremos aportar a esta ciudad. Así que bueno, nos encanta hoy llenarnos de esta energía y de celebrar una fecha tan importante para la comunidad cubana y para la comunidad hispana en general, porque creo que José Martí tuvo un impacto que trascendió a Cuba como tal. Así que bueno, bienvenidos. Esperemos pasar una noche inolvidable gracias a los invitados de esta noche. Y bueno, los dejo con Sergio para que les cuente un poco más. Gracias, Sergio. Buenas noches, muchas gracias a nombre de la Feria del Libro y de Imago Art in Action por estar aquí. Yo creo que en definitiva Martí decía que honrar honra, y todos nos honramos estando esta noche separando un pedacito de nuestro tiempo para celebrar el 167 aniversario del nacimiento de José Martí. Y para mí es muy significativo que este homenaje se haga en Imago Art in Action, una galería creada por venezolanos, porque recuerdo siempre que vengo acá a celebrar el nacimiento de Martí, ese texto tan lindo de él, en que él habla de Bolívar en Tres Héroes de la Edad de Oro, cuando dice que habla de ese viajero que apenas sin sacudirse el polvo del camino se dirigió a la estatua de Simón Bolívar y a conversar con ella, a rendirle tributo. O sea, y yo pienso, hablaba también con José Raúl unos minutos antes de empezar, que esto es así porque Martí no nos pertenece solamente a los cubanos. Martí es una figura universal y sobre todo una figura muy latinoamericana. Él proyectó para nuestros países un ideario y una manera de ser que realmente caló de alguna manera en nuestros pueblos. Y yo creo que lo más justo es rendirle homenaje en esta ciudad tan latina, tan latinoamericana, a Martí todos los años. Entonces, por eso la feria ha encontrado la acogida en Imago y nos sentimos muy orgullosos de poder hacer durante 5 años este homenaje que desde hace 4 años se realiza aquí, y yo creo que vamos a seguir haciéndolo en este lugar. Yo voy a ser muy breve porque quiero que realmente pasemos a la parte de este homenaje, a la parte sustancial de este homenaje.